And I don't know if, and if you can't just nod your head or shake your head, one of the classic songs that my uncle had written as a church was, "I know the Lord will make a way." Yes, he will. Yes, he will. And I don't know if I'm going to, you know, put you on the spot. Say no, say no. I'll do it. No. Thank you.
señores, esta mañana. Y yo le gracias por su participación en las ofrendas y los días por el Señor. We want to thank the Lord for your participation in offerings and tithes over the years in this past year in particular. God has continued to bless the church, oftentimes using it, and hopefully you feel the great joy of giving. It's un placer para dar al Señor. This is a mandamiento, or invitación, dar al Señor. God invites us to give. And we know that if we give to the Lord, we experience the great joy of giving. And we also know that God continues to take care of us. So we're grateful today. Join us in prayer. Father, we thank you today. Gracias, Señor, por esta mañana, por este privilegio, Señor, para seguir en esta iglesia, en este domingo. Thank you, Father, Lord, for this privilege we have to serve together. We thank you for those who have given their tithe, their best, those who give offerings, Lord, on a continual basis, Lord. We're mindful, Father, of where you have brought us from as a church, Lord, and this institution that you created, Lord, upon the rock that Jesus is the rock. We thank you, Father. May you bless us as we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you.
visto de su camisa. And so that's the first thing I do.
la primera dama del Redentor. Mi fiel compañera por 58 años. Gloria a Dios. Me van a perdonar los hermanos, me voy a sentar un poquito. When I was younger, not that I'm old, didn't know what to do. And my mother-in-law
Sunday school on November 19, ended about 9:30. They told me we're going to resign and leave the church today. And they left. When they left, I put a record of a Christian group singing. Cuando ellos se fueron, yo puse una grabación que tenían ahí del grupo que se llama The Blackwood Brothers, y estaban cantando esa melodía, The Old Country Church. Y hacían en el canto una canción muy bella y muy atractiva para mí. Very beautiful song and attractive. And I began to think of what the Lord had done based on what they were saying in the church, in the singing. All the way since 9:30 to 1:30, God dealt with my heart. And I felt that God wanted to do something with me, but I didn't know what. Yo, por una hora, desde que se fueron ellos hasta la 1:30, me la pasé pensando y oyendo las grabaciones, y Dios estaba hablando a mi vida, pero yo no sabía qué iba a hacer. Yo estaba muy amargado, muy enojado, y no sabía qué sería el futuro de mi vida. Y cuando llegaron ellos, para ese tiempo apagué todo y fui a recibirlos. Y mi suegra, que siempre traía una sonrisa en su cara, venía poco seria. Y yo la salí a recibir ahí al cuarto donde estaba la entrada. Y me dijo, Raleigh, ya entregamos nuestra membresía. Tú eres el pastor. Tú sabes lo que vas a hacer. She faced me with these remarks. Raleigh, we have resigned the church. You are a minister, a pastor, and you know what you're going to do. And immediately I responded, yes, let's eat lunch, and after lunch, we're going to see what we can find to start a church. By 7:30 at night, the Lord had given us a place to start a church. First service was on Tuesday. Go to the second screen. Lo que sucedió hace 54 años, noviembre 19 a 1:30, yo decidí, por ser movido de Dios, que comenzaríamos una iglesia. Encontramos un lugar para tener servicios en un templo, en una iglesia, en la Valley Boulevard en Rosemead. El siguiente día, como yo había encontrado trabajo desde que llegué, unos 2-3 días después de que llegué de Texas, encontré trabajo. El siguiente día yo fui a trabajar la última noche y entregué el trabajo, porque el martes íbamos a comenzar la iglesia del Redentor a las 7:30. Dios, cuando estaba yo orando en la plataforma, el Señor limpió mi mente y mi corazón. On Tuesday morning, night, when we started the service, the Lord cleansed my mind, my spirit, my heart, and removed from me all the bitterness and hatred that I had to all the people that had hurted me, and I thank God. So we started the service. Next service was Thursday, the 23rd. It was Thanksgiving Day. And after we had Thanksgiving dinner at Ernest Chavez's house, all the Chavez family went to church to praise God and give thanks for what had happened.
misión sin haber tenido nada una semana antes, ni razón por qué darle gracias a Dios. Desde el domingo al jueves, Dios hizo una transformación y teníamos un lugar donde comenzar la iglesia. Go to screen number 3, please. And there you just see my family, my wife. Next to her, standing is Jonathan, we call him Vivi. But in her arms is this young man who plays the piano and leads the choir this afternoon, this morning. This picture, Johnny wasn't there. John wasn't the plan of God, but we didn't know. He arrived in 1963 in August to compliment us after we had bought the first church. And then standing there close to me is my son David, who is a pastor over in Buena Park in that area. And then there close to me is my son Paul. No smile. But look at his shoes. He has working shoes. Climbing shoes. And there's me, as handsome as ever. And I thank God for all this in remembrance. The real people are the ones that follow the entities. The next slide, please. There, in that picture, is my father-in-law, Angel Chavez, who was a force behind the scenes that did so much for the Church of the Lord Jesus Christ. Él es el, mi suegro, que detrás de todo, él era una fuerza impotente haciendo tantas cosas para la gloria de Dios. Él siempre me animó, él siempre estuvo respaldándonos y ayudándonos en todo. Cuando fuimos a buscar la iglesia, donde tener iglesia, yo me lo llevé a él, o él me llevó a mí, o los dos fuimos juntos. We went together. Yo no sabía hablar inglés, él sí sabía. Y cuando llegamos a la iglesia donde estaba el pastor estaba orando. Y me dijeron, espérese aquí. Yo le dije, yo quiero hablar con el pastor. Uy, mi suegro les dijo, espérese, ahorita acaba de orar. Cuando él acabó de orar, él vino. Y mi suegro me introdujo y le dijo al pastor, this is my son-in-law. And he said, God sent him from Texas to start a Spanish church. Él me introdujo de esta manera. Este es mi yerno. Él es un pastor que Dios lo mandó desde Houston, Texas, para comenzar una iglesia en español. Cuando el pastor oyó eso, levantó las manos y dijo, ¡Gloria a Dios! ¿Qué puedo hacer por ustedes? Y el hermano le dijo, pues queremos tener servicios en su lugar, si hay lugar. Y él dijo, seguro que sí. ¿Cuándo quieren comenzar? When do you want to start? Y entonces le digo, yo le contesté, le digo, lo más pronto posible, cuando no tengan servicio, ustedes queremos tener nosotros. Y enseguida digo, Tuesday and Thursday and Sunday afternoon, we don't have services. Well, you got services now.
En un ratito se arregló todo, pero la desconfianza que yo tenía era que me habían dicho que los gringos eran muy, muy, muy malos. Y que lo cubrían siempre con lágrimas y con... Y él venía llorando de estar delante de Dios. Y cuando él me dijo eso, es igual como me dijeron, este gringo viene llorando. Y luego me dice que no me va a cobrar nada y que comience la hora que yo quiero. Y yo no podía recibir eso. Dios me lo estaba dando en las manos todo. Y yo no podía entender por la amargura y el engaño que yo he tenido en mi vida. Pero gracias a Dios, el Señor nos bendijo. Y el martes tuvimos el primer servicio. Y ahí estaba Ángel Chávez. Pero detrás de un gran hombre siempre hay una mejor mujer. La página, las... The screen number is 5, please. Y esa es mi suegra. Es Alicia Chávez. Una foto tomada unos 3 años. Esta niña que está ahí es Cristina García Estrada. Ella es mi suegra, la mamá de los Chávez. ¿Ves su risa? ¿Ven el rostro de esa mujer? Para mí fue una mujer de Dios, espiritualmente el motor detrás de todos. Era una gran líder en los cantos, en la oración, en el consejo y en todo. Y luego vamos a la número 6. Go to screen number 6, please. No comparison here, please. But you have this man, Ángel Chávez, at about 1940. And you have me, a handsome young man, in 1954. No hair. And then the next one, please, and the last one, number 7. This is Paul Ames of Rojas. And then the other, the last one, the last slide that you have here. Okay. That's Paul in the dining room in the first church. And go to the last one. Screen, please. No? No more screens? Okay. Okay. But I finished and didn't record it there. We sang this song. We used to sing this song. We come this far by faith, leaning on the Lord, trusting in His holy word. He's never failed yet. Hemos llegado hasta aquí caminando por fe, confiando en la palabra de Dios. Y Dios nunca nos ha fallado. Ese era un canto que cantábamos, pero es un canto de una realidad en esta iglesia. Pasamos por diferentes situaciones. Por muchos valles hemos pasado y también por muchas montañas altas, difícil de lograr, pero hemos llegado hasta la cúspide. Dios es fiel. Y luego, el tema de esta mañana, I know the Lord will make a way for me. Yo sé que Dios hará camino para mí. Aunque hayamos pasado por cualquier cosa y parece que no hay salida en su vida, en su familia, en su hogar, en la iglesia,
Dios va a abrir el camino para usted y para nosotros. Noviembre de 1961 no era un año de lucha solamente para mí, era un año de mucha incertidumbre. En la Rusia gobernaba un tal Nikita Khrushchev que amenazaba con destruir el mundo con bombas atómicas. En el continente americano se estaban introduciendo bombas atómicas a las escondidas y los cubanos estaban saliendo, huyendo de su país, y Fidel Castro matando a multitudes y poniéndolos en prisiones. Y en mi corazón deseamos, ¿qué va a pasar con este mundo? Es lo que estamos diciendo en este día. Las crisis que pasamos, las luchas por las que estamos en este día, es para decirnos a todos, Dios va a abrir un camino para ti, para mí, para nuestra nación, para la iglesia. Hay un camino que Dios tiene, y ese camino es el sueño de cada cristiano, el mío por lo menos. La última oración de la Biblia dice, ven Señor Jesús, y Pablo dice con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, hay un futuro maravilloso para usted y para mí en el nombre del Señor. Dios los bendiga. Who do you say that Jesus is? As we look back, I can say from my
those tribes would come, that this blessed assurance control that Christ has regarded your helpless estate and has shed his own blood for your soul. Today, it's really answering the question about Jesus. Who is Jesus? Is Jesus Jesus? Or is Jesus something I just show some attention when things are going good or when things are going bad? Would you pray with me today as we invite Jesus to be the Christ, the Messiah, the promised one, and trust that he will make a way for me? Yes, he will. Father, today, Lord, we just thank you. Yes, we praise your name, Lord. Gracias por su presencia. Gracias por Cristo. Todos mis pecados por ahora. Thank you, Father, Lord, that Jesus died on the cross. Is the Christ, is the Messiah, is the Son of the living God. Today, Lord, some of us may be in a challenge, maybe in a trial, maybe in a tribulation. Sing, maybe. Thank you today for this day, Lord, of reflection.
first. Thank you for allowing us to look back, at the same time looking forward. Thank you for the joys of life that you blessed us with, and the church, Lord, that you blessed us with. We thank you for Ed Chavez, Lord, and just his commitment to you, living his life out in front of many of us, Lord. We thank you for his commitment to his marriage, to his children, his grandchildren, Lord. We thank you for that. Thank you for his role and service to the church, and may we continue to encourage and inspire him and bless him, Lord. Yeah. Antonio tiene mi Biblia.